Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Brújula de la Moda. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos videito nuevo todos los jueves, casi 10. Para el video de hoy les traigo una colaboración súper especial con Caro Fonseca del canal Caro Fonseca M. Y aquí en la partecita de abajo les dejo todos los links para que vayan, chismoseen y se suscriban y vean también el video de ella. Y lo que vamos a hacer son ideas para decorar tus espacios en esta Navidad. Entonces darle como el toque coqueto a tu habitación o a la sala de tu casa o a tu escritorio para que tu mamá vea tu espíritu navideño. Entonces Caro las va a hacer inspiradas en Pinterest y yo las voy a hacer inspiradas en Tumblr y esperamos que les guste muchísimo nuestros videos y sin más rodeos, pues vamos a empezar con el video. Para nuestra primera idea vamos a necesitar lucecitas navideñas, unos ganchitos de madera, también tus fotos favoritas y cinta adhesiva, eso es todo. Lo que vamos a hacer es definir un lugar en nuestra habitación o en nuestra casa para poner nuestra instalación en forma de góndola. Y después, entre una y otra lucecita, vamos a pegar nuestras fotos con los ganchitos y listo. Eso es todo. Me parece que se ve demasiado lindo, pero es súper, hiper, mega fácil de hacer. Y además creo que con esta instalación que yo utilicé, esta decoración me sirve para todo el año. Para la siguiente idea vas a necesitar una tablita de madera del tamaño que tú prefieras, la silueta de un dibujo que tú quieras hacer para este cuadrito, papeles de Navidad o del estilo que más te guste, un marcador y listo. Lo que vas a hacer es dibujar sobre el papel esa figura que te encantó y ahora lo que vas a hacer es cortar la silueta de esa figura por dentro que parezca como una especie de troquel, o sea, no que el papel sea la figura, sino que quede un hueco en el papel de la silueta de la figura. ¿Sí me entienden? Bueno, espero que sí. Luego vas a aplicar pegante sobre la tabla y lo vas a descargar sobre la figura, como puedes ver en la imagen. Y ahora lo único que queda es voltear el papel, ir organizando bien la imagen y ahora envolver con el papel de regalo la tablita como si fuera un regalito. Y listo, así es como nos queda. Me parece que es demasiado fácil de hacer, súper rápido y lo puedes hacer con tu figura favorita y el estilo de papel que más te guste. Para la última idea vamos a necesitar unas botellitas de vidrio o de plástico de las que tú tengas. A mí me dieron estas en un evento. También vamos a necesitar cabuya, unos pines navideños y una pistolita de silicona. Lo que vamos a hacer es bordear la base de la botella con la silicona líquida y vamos a pegar la cabuya en esta parte para que esté súper fijo y ya lo que sigue es enrollar toda la cabuya hasta que lleguemos a lo último de la botella y eso es todo, ¿no les parece demasiado fácil? Además es muy relajante, en serio que yo lo hacía y yo era como enrolla. Y finalmente pones tus pines navideños, tus flores, la decoración que más te guste y así es como nos queda. Me parece una idea fácil, rápida, relajante y además deja tus espacios espectaculares. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como Tati Uribe M. Y no olvides darle un like a este video si te gustó y suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse. Y tú y yo nos vemos el próximo jueves, casi viernes.